Bienvenidos a la guía rápida y al grano para el dungeon Hauke Manor. En este dungeon la forma de avanzar será ir eliminando enemigos en ciertas habitaciones para conseguir llaves y utilizarlas en puertas cerradas y así continuar el recorrido. Así que después de recorrer algunas habitaciones, aquí en la planta baja encontraremos al primer mitos. Para este súcubo, solo preocúpense de esquivar sus ataques Void Fire y Dark Mist para no sufrir daño, pero de ahí en fuera, full DPS y listo. Una vez que la eliminen, muchos suelen perderse en esta parte, así que ojito, deberán regresar por donde entraron a la sala del jefe para poder continuar a través de la Ivy Door, es esta de aquí, te la dejo marcada, y así bajar hacia el sótano lleno de celdas. Pero no sin antes recoger esta llave que está aquí, es importante. Vale, en esta parte tendrán que dar toda la vuelta por el pasillo, ya que la celda que contiene la llave para el segundo mid-boss estará justamente en la última. Así que espero no hayan olvidado la llave anterior. De ahí en fuera, pues pueden ir recorriendo los pasillos, abriendo las celdas, eliminar a los enemigos, recoger la llave pequeña, abrir otra celda, pero realmente es innecesario. Solamente si quieren hacer una full run por mapping, pues adelante. Ahora es momento de abrir la Carnation Door y enfrentarnos a estos dos tipos de aquí. Recuerden primero derrotar al Manor Jester y luego al Saco de Huesos, ya que esta será la forma correcta de ir eliminándolos. De mecánicas, pues no hay nada especial, así que solo pulea a ambos enemigos, esquiva las AOEs y pega duro. Terminando, hacemos teleport por ese hush hush de ahí y listo. Anteriormente se usaba Return, pero la gente se perdía, así que Square Enix dijo, ¿por qué no ponerles un teleport? Así que, listo, teleport. Ahora, para el piso superior. Aquí solo hay que darle duro a este ojo y al 50% escapará dejando libre el acceso para el Final Boss. Hay más habitaciones por aquí, pero no son necesarias, simplemente por el hecho de sacar el mapping completo y listo. Ya es decisión tuya. Ojito aquí con Lady Amandine, que el tanque deberá pulear a los Sats cuando caste Void Cold y los DPS deberán encargarse de ellos primero para que no fastidien en la batalla. Cuando aparezca el ojo volador, recuerden esta regla importante. Si hay un ataque que involucre un ojo en la animación del casteo, nunca deberán estar mirando hacia él, o se llevarán un buen debuff, petrificación en este caso. Así que, como el AOE cubre todo el escenario, simplemente denle la espalda y listo. Si hay algún despistado, pues healers, aplíquenles una, ya que este debuff se puede quitar. Más que nada, para no perder DPS. Ok, mucho cuidado aquí cuando castee Beguiling Mist, ya que deberán alejarse lo más que puedan, pero de donde aparezca el ojo, ya que Lady Amandine nos atraerá sí o sí hacia ella y el ojo te podrá petrificar. Si no logras alejarte, simplemente volteate inmediatamente cuando Seduction termine su efecto, para que el ojo no te petrifique. Ojito ahí con el Tank Buster, y con esto te voy a dejar por aquí arriba la guía para el siguiente dungeon, que será Brightflux Longstop. Por aquí abajito la run completa para este dungeon que fue Hauke Manor, sin comentarios por si gusta echar un ojo, y recuerda checar mi canal de YouTube Shorts, con cositas y consejos random para otros juegos que te estás perdiendo si no me sigues en la plataforma morada. De mi parte sería todo, muchísimas gracias, yo soy Tama y nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.